¿Sabías que la dirección espiritual es algo muy importante dentro de tu proceso de discernimiento vocacional o simplemente para buscar una respuesta en tu vida? Te voy a contar acerca de 7 consejos que nos van a servir muchísimo para el proceso de discernimiento vocacional. El número 1 y de los más importantes es hacer oración. Recordemos que como cristianos, nuestro mejor puente de comunicación con Dios es la oración. Si nosotros no estamos orando, no tenemos ningún tipo de relación con Él. Y recordemos que la vocación no es una búsqueda a qué quiero hacer yo con mi vida, sino que es un llamado por invitación de Jesús a seguirlo en sus pasos, desde diferentes perspectivas y diferentes tareas. Pero para yo poder discernir qué es lo que Dios quiere para mí, tengo que hablar con Él y tengo que hacer silencio para que Él me hable. El segundo consejo es la percepción. Todo el tiempo suceden cosas a mi alrededor, todo el tiempo conozco personas, me pasan cosas buenas, malas, tristes, pero es importante saber ver a Dios en cada una de ellas, porque Él también nos habla en todos esos momentos. Todo lo que pasa en nuestro contexto actual también es un llamado de Dios y Dios también se mueve por ahí. El tercer paso es la información. Así es, si yo tengo dudas o preguntas por un tipo de vocación, es bueno preguntar y es bueno cuestionar. Puedo ir con cualquier congregación religiosa, con un grupo de matrimonios, con un grupo de laicos comprometidos y hacer las preguntas necesarias para resolver lo que yo quiero saber. Es importante también que entendamos que no solamente es sacerdotes que se dedican a dar misas o viven en una sola parroquia o hay monjas de claustro. Hay diferentes congregaciones que tienen diferentes carismas y diferentes tareas para con la iglesia y sería bueno que yo hiciera las preguntas para ver dónde caben más mis talentos o qué soy bueno para hacer y dónde me puedo desenvolver. El cuarto paso es uno muy importante y es algo más profundo, la reflexión. Es importante hacer silencio, entrar en el interior de nosotros mismos, porque ahí mismo se encuentran dudas, se encuentran tal vez deseos y en eso también se encuentra Dios. Es importante darnos un tiempo para alejarnos de todo lo que nos hace ruido y concentrarnos en mi vocación, concentrarnos en lo que Dios quiere para nosotros. Para eso es bueno reflexionar. Una vez que yo ya he hecho oración, he estado en constante comunicación con Dios, he sentido ciertas espinitas por ahí moverse, he tenido ciertas inquietudes, es momento de tomar una decisión. Pero alto, porque el siguiente paso lo puedo confundir muy bien con este. El siguiente paso es la acción y estos dos van muy de la mano, ya que una decisión solamente es una idea de lo que yo tengo que hacer y la acción es yo me voy a involucrar dentro del tipo de vocación que quiero experimentar para mi vida y trabajar en ello. Por último, pero no menos importante, y es lo más importante de todo el proceso de discernimiento vocacional o de cualquier proceso de desarrollo y crecimiento humano, es la dirección espiritual. Cabe destacar que el Papa Francisco ha hecho muy buenas declaraciones y ha tenido una postura muy firme en la importancia de llevar un acompañamiento dentro de la iglesia, sobre todo si estamos en una búsqueda constante de dónde puedo yo poner mis talentos o cómo puedo servir yo a la comunidad. El director espiritual se va a encargar de acompañarte, de asesorarte y también en algún momento te dejará solo para que puedas tomar una decisión, pero él siempre te va a estar respaldando. La dirección espiritual es lo más importante y es el pilar junto con la oración y la reflexión al momento de tomar una decisión hacia donde tu vocación se está dirigiendo. No dudes en buscar un director espiritual si tienes alguna inquietud. Recuerda seguir estos 7 consejos para el discernimiento vocacional si te encuentras en este proceso o si deseas iniciar uno. Jesús nos llama de diferentes maneras y probablemente esta sea una de ellas. Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada.